están? ¿Cómo están todos? Bueno, les quiero contar que este es un nuevo episodio del podcast de Pura Hilados de Juitinio. Creo que es el episodio número 9 y les pido disculpas porque hace mucho que no pongo un episodio, pero bueno, tuve mucho trabajo. Ahora les voy a contar un poco en el desarrollo del episodio lo que pasó. Y bueno, si tienen ganas, este es un podcast de tejido. Si tienen ganas de acompañarme un ratito, los espero y sigan mirando. Bueno, primero que nada les quiero dar la bienvenida a todos, las personas que me siguen en el podcast y en las redes sociales y también a las personas nuevas que se enganchan en este episodio. Los invito a ver los anteriores, están en mi canal de YouTube, Pura Hilados, y el podcast se llama Tejo y Tiño. En redes sociales soy Pura Hilados, en Instagram, que es donde estoy un poquito más activa, y en Facebook pueden ir a la página de Pura Hilados, que es donde también publico contenido, últimamente un poco, pero bueno, les voy a contar por qué. Y en Ravelry soy Ale Pont. Ravelry, para los que recién se incorporan al podcast o están empezando a mirar los podcasts de tejido, que por suerte ya hay muchos en español, es una red social específicamente sobre tejido y crochet. Así que los invito a unirse, también es gratuita, es muy, muy grande. Hay muchos grupos en los que uno puede participar. Y obviamente es como, o sea, es fundamental para las tejedoras porque ahí tenemos un montón de patrones gratuitos, de los diseñadores, obviamente, a nivel mundial, están todos los diseñadores publicando en Ravelry, así que es una fuente inagotable de inspiración y de patrones para poder tejer lo que nos gusta. Así que bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pude grabar? Bueno, en realidad, a mí me gusta siempre, digamos, preparar bien el episodio, tener tiempo, estar tranquila. Y tuve mucho movimiento a nivel personal porque, para los que no lo saben, mi marido vive en Uruguay y yo estoy en Buenos Aires. Buenos Aires está en la Argentina y él vive en Montevideo, que es en Uruguay, que es nuestro país. Es un país que está muy cercano, no solo físicamente, sino también en el corazón a los argentinos. Nos separa el Río de la Plata y él se la pasa viajando todas las semanas. Él está radicado en Uruguay porque por su trabajo tiene que estar radicado allá, pero todas las semanas viene a Buenos Aires. Estuvo viviendo en un hotel durante más de un año, más de un año y medio. Pero bueno, finalmente pudimos lograr que se mude a un apartamento y me estuve encargando de eso en estos últimos días, por eso tuve que hacer dos viajes a Montevideo. Y bueno, y en el medio mucho, mucho, mucho trabajo con mi tienda, con Pura Hilados. Entonces, bueno, estuve así como muy ocupada y no tenía, digamos, un tiempo de tranquilidad como para poder grabar y juntar las cosas que les quería mostrar. Bueno, ¿qué pasó? En general, además del tema de Montevideo, que fui dos veces, viajé dos veces a Montevideo, estuve en Lobos. En Lobos pasamos casi 3 días con Joji. Estuvimos acompañando a un grupo de personas, de señoras maravillosas, increíbles, tejedoras, en el marco de los viajes que organiza Cintia. Es una propuesta muy linda que ella tiene. Se llama Behind the Scenes Adventures. Ella es una persona que organiza estos viajes hace muchos años. Todos tienen que ver con las artes textiles o con algún tipo de actividad que tiene que ver con el tejido o las lanas o las telas.
Ella hace estos viajes alrededor del mundo. Va a la India, ahora va a incorporar un viaje a Bután, al África, a teñir, especialmente a hacer unos talleres de teñido de telas, a Cusco y al Río de la Plata, donde visitan Malabrigo en Uruguay, y después se quedan unos días con nosotros para conocer Buenos Aires y para conocer la estancia donde fuimos a dar los talleres. Así que sí, ya es el tercer año que estamos con ella. La verdad es una actividad muy linda, el lugar es precioso. Les voy a poner unas fotos ahora. Bueno, ahí desarrollamos, Joji da su clase, las señoras ya vienen con lana teñida desde Uruguay, yo también les doy un taller y la verdad que es muy lindo, Lobos es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, está muy cerca de Buenos Aires realmente, es un lugar que su economía, digamos, es agropecuaria y la estancia es un lugar mágico, la verdad, es un lugar precioso, es una estancia colonial, la atención es inmejorable, hay mucha tranquilidad, bueno, hay caballos, bueno, se pueden hacer un montón de actividades también ahí. Y es un marco muy, muy lindo para desarrollar este tipo de talleres y de actividades en comunidad, ¿no es cierto? Porque bueno, uno tiende a reunirse en el fuego, a tejer y a charlar de lo que nos gusta, ¿no? Realmente interesamos también en las culturas de los países, porque las señoras en general vienen de distintos países. Creo que en este grupo había una persona canadiense, en el grupo anterior había más diversidad de países, pero en este grupo eran casi todas norteamericanas y había una persona canadiense. Así que fue una linda experiencia y bueno, ojalá lo podamos repetir con Joji, que siempre es un placer viajar juntas. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, entonces, entre viajes al Uruguay y viajes al interior de la provincia de Buenos Aires, tuve muchísimo trabajo con la tienda y también logré terminar algo. ¿Se dan cuenta? Millal Rambla, bueno, le puse Rambla. ¿Por qué? Porque les voy a poner una foto. Montevideo, que ahora es como mi segunda ciudad, va a ser mi segunda ciudad muy prontito, tiene una particularidad que es una Rambla, que es un paseo justamente pegado al agua. Muy larga, tiene muchos kilómetros, creo que más de 20. Tengo entendido que es como un patrimonio de la ciudad, o sea, es algo que no se puede modificar, ni construir, ni nada, porque claro, todo el mundo la disfruta, tanto en invierno como en primavera y en verano, obviamente más. Es hermoso, el sol se pone sobre el oeste, entonces se ve todo, se ven los atardeceres estando en la Rambla de Montevideo. Y la Rambla tiene esta particularidad que sus baldosas forman este dibujo prácticamente. Así que yo me di cuenta después, caminando por ahí, yendo, siempre tomamos la Rambla para ir a cualquier lado. Y me di cuenta que hacía un dibujo parecido. Así que bueno, le puse Rambla. Bueno, lo terminé. Le voy a mostrar así. Lo voy a sacar para que lo puedan apreciar. Quedó muy grande,
muy lindo, muy suave, porque esta lana, yo ya les había contado, igual lo vuelvo a repetir, es una lana que se llama Finger and Silk y Merino. Es una lana que hace Sundara Yams. Y es una lana que Joji me había regalado después de hacer su Make a Wish en el año 2013. Un desastre lo mío. 5 años. Aunque en las stories de Instagram pregunté si alguna persona tenía un PEP, un proyecto en progreso viejo, y ganó, debo decirles que ganó Laurita de Ballester, que tenía, creo que era de 1990, un proyecto en progreso arrumbado, todavía sin terminar. Ella me ganó, bueno. Pero bueno, la idea era terminarlo. La lana es muy finita, lo tejí con aguja 3. Es 50% merino, 50% seda. Así que, ay Dios, no les puedo explicar. Ahora me lo voy a sacar porque tengo calor. Pero bueno, quedó hermoso. Debería escribir el patrón, pero me da un poco de fiaca. Es muy sencillo. Yo igualmente les voy a poner en mis notas cuántos puntos puse. Y realmente después lo que hice fue hacer un esquema de. Es un ribbing, como un borde, un punto elástico que no es parejo. ¿Por qué? Porque en algunos lugares puse 3, en otros puse 4, 5, 3, 2, 3. Bueno, nunca menos de 3 o de 2 puntos. Y después fui contrariando ese esquema para formar justamente este piso de la rambla. Es igual. Bueno, el chal pesa casi 300 gramos, así que lo hice con, se ve que era una madeja. No sé realmente si usé dos madejas. Yo recuerdo que ya Jorge me lo dio en un ovillo que no lo pesé antes de empezar y otro ovillo más chiquitito. Así que usé todo lo que tenía y me quedó muy generoso y muy abrigado y suave. Así que estoy muy contenta con el resultado. Bueno, otra cosa que terminé fueron las medias de Bibi. Acá están. Bueno, estas medias las había empezado hace rato. Les conté que era con una lana opal. La lana opal, acá tengo la etiqueta. Les voy a mostrar. Esta lana específicamente es para medias. Tiene nylon en su composición, un 25% de nylon, de poliamida. Y es de la serie 100 Passers Werk, que es basada en las obras de pintores de Austria, específicamente creo que son de Austria, y el color se llama Good Morning City. Pero bueno, las medias para Vivi ya están. Vivi está de viaje, así que le voy a mandar una foto, a ver si las pasa a buscar esta semana, porque en Buenos Aires está haciendo mucho frío, sigue haciendo mucho frío. Hoy es un día es un día muy lindo, pero creo que de sensación térmica hay un grado y medio, así que vamos a seguir usando medias. Yo creo que por lo que queda de agosto y no sé si de septiembre, porque bueno, fue un invierno muy largo y frío, que es raro para Buenos Aires, pero bueno, es así. Por suerte, nosotras que nos gusta tejer y usar todo lo que tejemos, nos viene bárbaro. Bueno, eso es lo que terminé. No puedo. Lo siguiente, que son los chales sorpresas, no los puedo mostrar. Pero les voy a poner rápidamente una foto de los dos chales. Uno está casi terminado, el otro está empezado. Ahora. La foto en blanco y negro para no dar más pistas, pero me muero por mostrarlos. Pero bueno, no puedo, no puedo. Lo que les voy a decir es que uno lo hice con lana que teñí yo,
Al principio los dos los iba a hacer con lana mía, pero no, después decidí que uno era con lana que tenía yo y el otro con una lana que compré en mi último, en la Expolana de Uruguay, que las mostré por acá, así que no sé, les doy esa pista, que son muy lindas, que es lana de manos. Así que eso es lo que puedo develar hasta ahora. Me muero de ganas de mostrárselo, pero no puedo. Carcome las ganas, pero no puedo. Bueno, otra cosa que estoy tejiendo es otra bufanda para Martín, porque la original para Martín se fue a Montevideo. Se fue con mi marido a Montevideo. Así que estoy haciendo esta otra para Martín. Es un color, se ve como muy, es más verde de lo que se ve en la grabación. Esta bufanda se llama Sideline Scarf. Bueno, sí, volví, sí. Es la Sideline Scarf y el diseño es de, a ver si anoté acá, 5014 Studio. 5014 Studio, sí. Es un patrón, creo que es gratuito. Es muy simple. Y yo lo estoy haciendo con la Pura Plus, en color Prado. Que, bueno, es este. Yo ya les había mostrado mi lana Pura Plus. Es una lana que es como muy gordita, pero a su vez es como elástica. Entonces, al tejerla, yo la estoy tejiendo ahora con agujas. Esperen. Está mordida por mi perrito. Así que no tengo el número. 4,5. Ahí está. Con aguja 4,5 porque, bueno, va adquiriendo peso y no quiero que se estire demasiado. Así que, bueno, estoy todavía tejiéndola. Yo no sé si la va a llegar a usar mucho este invierno, pero se está haciendo largo. Así que yo creo que si la logro terminar en los próximos días, la va a poder usar por lo menos 20 días, 15 o 20 días la va a poder usar. Así que sí, esta es para Martín. Porque bueno, la otra ya les conté. Se fue a Montevideo. La Breckenridge. Bueno, ¿qué más sigo tejiendo? Bueno, sigo tejiendo una manta. O empecé, porque esta creo que no la mostré la vez pasada. Para Gringa, que es nuestra amiga tejedora, Claudia, cuya hija está haciendo su carrera en Córdoba y trabajando en un proyecto social con mamás muy jóvenes. Así que bueno, esto es para los bebés que nacen allá. La estoy tejiendo con restos que tengo de Amankai, que es una lana que es mezcla 50% nylon, 50% lana. Es muy aguantadora. Es una lana que nosotros acá la usamos mucho para las mantas. Es como una semigruesa. Es la que usé. Bueno, es muy parecida a la que usé en el suéter, en el cardigan de Martín. Y este modelo es un modelo de Atik 24. Que es una diseñadora inglesa que trabaja muy lindas cosas en crochet. Y justamente les voy a poner el link porque este modelo es una variante del, digamos, del punto zigzag. Y me encanta porque además, cosa que es rara porque en general se manejan con patrones escritos, digamos, redactados. Este tiene esquema también, como el otro que les presenté. Así que les voy a poner el link para que puedan ver el esquema. Es muy sencillo y creo que queda muy bien, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, así que esta va un poquito despacito, va un poco lenta, pero es una manta de recibimiento. Así que no va a ser mucho más. O sea, yo creo que voy a tejer dos veces más esta medida y ya creo que va a estar bien. Para que tenga más o menos 90 por 90, una cosa así. 90 centímetros por 90 centímetros. Bueno, la estoy haciendo con cuatro colores.
Y la estoy tejiendo con aguja, ya les digo. Les digo la aguja, aguja 4. También para que no se deformen y que quede, a mí me gusta que quede un poquito más con cuerpo todo. Así que creo que queda muy linda. Ahí va. Bueno. Esta es la mantita. Bueno. El Jaden, que es el cardigan para mi marido, no lo toqué, así que no les voy a volver a mostrar el. Perdón, voy a tomar un poquito de café. Medio que se me enfrió, pero bueno, no importa. Me gusta igual. No lo volví a tocar, así que eso va a ser para el invierno que viene, al igual que el suéter para Fede, que recibí la lana. Así que ahora les voy a mostrar las nuevas adquisiciones y les voy a contar un poquito de la lana. Les voy a mostrar la lana. Bueno. Bueno, a Martín le había hecho el Ridari. Es ese suéter islandés que la verdad lo está usando un montón. Con él sale muy temprano, así que con el frío que está haciendo le viene bárbaro. Y a Fede le quiero tejer otro del mismo tipo. Todavía no decidí el modelo. Creo que voy a hacer uno de Brooklyn Tweed, que ahora no recuerdo el nombre, pero le voy a poner acá. Seguramente acá abajo ahora les pongo. Y para eso compré la Darret Wool. Les voy a mostrar los colores porque son divinos. Miren. Y les voy a hablar un poquito de esta lana. Y uno más, que es este. Estos son los colores. Ahí está. Bueno, esta lana es una lana bastante especial porque es una lana cardada. La hacen en Wisconsin, es como una mini mill sería, es como una mini hilandería, por lo que tengo entendido. Y son pequeñas, acá dice small batch, son pequeñas producciones, o sea, se ve que cardan de la esquila de un grupo de ovejas. Procesan esa lana, la cardan, la tiñen y luego hacen la lana, que es una lana que al ser cardada es como muy liviana, es rústica, ¿eh? Es bastante rústica, no pica, obviamente no es merino, dice 100% American Wool, no determina qué raza es, pero en 100 gramos tenemos 250 yardas de grosor worsted, que es como una semigruesa. Normalmente, este grosor en 100 gramos tiene 200 metros y esta tiene 250 metros. Con lo cual, eso indica que es una lana liviana. O sea, al ser cardada, está como aireada la lana. No está peinada la fibra, sino que está cardada, pasada por unas cardas muy grandes y luego hilada directamente. Entonces, eso hace que la lana sea un poquito irregular, que le da ese aspecto rústico, que justamente es lo que a mí me gusta para los cardis para los chicos. Y compré estos cuatro colores, digamos, el color principal va a ser este y las guardas van a ser en estos tres. Así que Federico, el año que viene, perdóname, pero bueno, este año no llegué. Pero el año que viene sí, te lo hago para el año que viene. Bueno, esa es la Barrett Bull, que bueno, está muy linda. Los colores tienen números, estoy fijándome. 35, 8, 26 el azul, 36, 50 este que es como... El gris es... 36-21 y este gris más clarito
3616. Tienen nombres, no recuerdo los nombres, pero son nombres así cortitos. Igualmente en las notas se los voy a poner bien detalladamente. El nombre de los colores. Bueno, otra cosa que tengo en mis manos, que me encanta. Miren qué linda. Esta madeja de Madeline Tosh, color 11 Light. Madeline Tosh hizo toda una serie de colores inspirados, miren los speckles, lo que son, ay, divinos. En Stranger Things, la serie, una de las protagonistas es Eleven, así que bueno, esta es la media, esta es la lana de media, o sea que Jorge usó para unas medias. Hicimos intercambio porque lo que quiero hacer es tejer medias con lana más gruesa, justamente. Y no consigo, entonces intercambiamos algunas madejas mías con algunas cosas de ella y esta es la que intercambié, además de otra que les voy a mostrar ahora. Y lo que tiene esta lana es que tiene nylon, sigue siendo muy suave, pero es más gruesa, entonces no voy a tardar tanto para hacer las medias. Estoy tratando de conseguir lanas que sean un poco más gruesas. Ahí atrás conseguí algunas, que justamente las compré en Montevideo, pero estoy tratando de conseguir porque la verdad tardo mucho y me encanta tejer las medias, pero tardo muchísimo, así que esta es una de las lanas. Bueno, esa era la Madeline Tosh Sock, no, perdón, esta es Madeline Tosh, sí, Work Sock se llama, que no les dije. Es una madejota, miren lo que es. Es una madejota de... tiene 400 yardas. No figuran los gramos, pero yo calculo que deben ser 150 gramos. Y ellos lo ponen como heavy fingering. Sí, es como un sport. Justamente. Así que bueno, es una madejota que yo creo que van a salir más de un par de medias de acá. Y después la otra que tengo, que me encanta, es esta que es la Madeline Tosh Vintage, que es worsted también, es un poquito más gruesa que la que mostré recién. Este es el color Moonstone, no tengo la etiqueta, pero estas son destinadas también para las medias. Todo el mundo me pide medias. Todo el mundo me pide medias, así que me tengo que poner así. Sigo tejiendo medias. Bueno, así que de Madeline Tosh, la Work Sock y la Vintage, Moonstone y Eleven Light. Me encantaron. Joji la tejió esta, quedó espectacular. Le gustó mucho. Así que a mí también me gustó mucho cómo quedó. Así que la quería. Quería tener. Bueno, otra de las adquisiciones que tengo que me encantaron, me encantó ir, a pesar de que estaba recién llegada, fue el evento que organizaron las chicas de Hebra Lab, Punto Arroz y Rosa Panda. Bueno, debo decir que las chicas me invitaron a participar, pero estaba en Montevideo esa semana yo, así que llegué unas horas antes del evento. No quería ir con, o sea, quería tener más material para presentar, por eso no, les pedí mil disculpas, no podía participar esta vez, pero bueno, seguramente van a hacer otro y en ese vamos a organizar como para que pueda participar y estar. Así que en este evento que estuvo muy lindo, fue un sábado, yo creo que fue un día, era una tarde muy, muy fea, mucho frío, lluvia, pero no importa, el lugar se llenó de tejedoras, gente muy macanuda, disfrutamos tejiendo, tomando café, té, y las chicas llevaron sus cosas para vender, y bueno, soy débil, soy muy débil, no, y además que bueno, me gusta... apoyar a todas las personas que quieren hacer emprendimientos con las lanas y todo lo que tenga que ver con el mundo del tejido, porque es mi mundo.
Y bueno, me gusta apoyarlos y bueno, disfrutar de lo que hacen también, porque creo que es muy lindo y son productos muy hermosos. Bueno, miren lo que me compré. Ay, es tan hermoso, miren. Hebra. Tintes naturales. Está teñido con tintes naturales. Esto es el emprendimiento de Caro, de Hebra Lab. Es una lana que es 70% mohair y 30% merino. Es muy linda, es muy suave. Lamentablemente, cuando yo llegué, porque venía así, levanté vídeo, había poquitas cosas para comprarle ya a Caro. Pero me encantó, miren lo que es. Ay, es muy suave. Tengo ganas de hacerme unos mitones, algo así abrigadito, ya para el invierno que viene. Pero me parece muy linda, muy linda. Es un grosor sport, tiene 250 metros en 100 gramos. Muy lindo. Bueno, esto es lo de Caro. Después, miren, ay Dios, no es divino. Estas son las lanitas que hace Pato de Rosa Panda, que hacen rayas cuando uno teje las medias. Yo todavía no empecé. Estas son para los chicos. Es una lana que no es superwash, pero es lana con nylon. Así que hay que tener cuidado al lavarlas. Pero bueno, me encantan. Miren lo que es. Las rayas que hacen son divinas. Les voy a poner una foto ahora, a ver, de una que estaba tejiendo Pato. Ahí está. Así que estas son las madejitas de Pato que venían con estos marcadores. Miren qué divino. Hermosos. Me encantan. Y después compré algo en Punto Arroz, a Nati, que es una pulserita medidora. Bueno, Nati tiene una serie de accesorios muy lindos, tiene medidores, tiene medidores de agujas que siempre son tan útiles y no se consiguen. Tiene bloqueadores de medias divinos. Creo que Joji compró un par. Sí, Joji compró un par y lo mostró en su journal. Tiene estuches para agujas, además de las agujas de las Knit Pro. Tiene las pulseras medidoras. Tiene unos monederitos muy chiquitos para poner los marcadores. Unos accesorios de muy buena calidad, muy lindo diseño. Así que, Nati, te pasaste, me encantaron. Así que esas son mis adquisiciones de la Knit Night. Y espero, ya les digo, chicas, participar en la que viene. Ojalá, ojalá se pueda dar. Bueno, ¿qué otra? A ver si compré algo más. No. Les tengo que contar, sí, compré. Como ven, acá al lado tengo una máquina y acá, que no la ven, les voy a dar un poquito así. Tengo mi máquina recta, que la tengo hace muchos años, la uso un montón. Pero bueno, ¿qué pasó? Siempre hacía accesorios, bolsas, las bolsas de proyecto que tengo en la tienda. Bueno, acá tengo algunas en progreso, ¿no? Están acá siendo cosidas en progreso. Un poco de trabajo atrasado tengo. Y no me animaba con la ropa porque me parecía muy difícil, había hecho un curso. Bueno, Joji me contagió su entusiasmo, digamos, y un poco también nos divertimos mucho cosiendo juntas o buscando materiales. Me cosí algunas cosas que no las voy a mostrar acá, pero bueno, estuve ocupada también con eso, comprando telas y haciendo cosas para mí. Es una actividad muy linda. En mi casa siempre se cosió. Mi mamá se dedicaba a eso. Mis tías, modelistas, todas trabajaban en la industria textil. Y bueno, es como que siempre me picaba ese bichito de la costura. Me pude hacer cosas muy lindas. Son patrones que tal vez me anime a mostrarlos en el próximo episodio. Me animo un poquito y les muestro lo que estuve haciendo.
Esto que tengo puesto lo hice yo. Es en un jean, es un modelo muy básico de vestido. Lo que me sucede acá en Argentina, por lo menos, es difícil conseguir ropa para mi talla. Yo no soy, digamos, soy un poco gordita en la parte de abajo, entonces, y soy más chiquitita acá, entonces a veces no consigo ropa. Y, o por lo menos la ropa que a mí me gusta. Entonces dije, bueno, sí, vamos a aprovechar este embale que tiene Joji con el tema de la costura y la verdad que nos divertimos mucho cosiendo juntas, nos juntamos a coser, yo llevo mis máquinas y hacemos algunas tardes o noches de costura que están buenísimas porque en realidad nos ayudamos con algunas dudas, lo que hacemos es comprar patrones a diseñadores o bajar algunos patrones gratis de diseñadoras algunos son ingleses, neozelandeses, australianos, norteamericanos, por supuesto. Estamos transitando este camino, yo por lo menos, Jorge está cosiendo más, obviamente, está cosiendo para su colección, para su nuevo libro. Pero bueno, en este transitar uno se va dando cuenta qué diseñadora te gusta más o cuál es la que mejor explica. Es interesante porque los patrones en general de estas diseñadoras están explicados muy bien en el, digamos, están explicados de una manera que una persona que tiene ciertos conocimientos de costura los puede llevar a cabo. Por eso me parece interesante y me parece interesante que también en su mayoría los patrones vienen en tallas, en un gran rango de tallas, digamos, ¿no? Así que estoy aprendiendo mucho o fijando algunos conocimientos que ya tenía, pero que no me había, ayudándola a mi mamá lo había hecho, pero no había profundizado demasiado en el tema. Así que estoy contenta por eso. Y bueno, estamos transitando esta nueva actividad que está muy buena, es muy creativo y es muy. ¿Cómo les puedo? Claro, con el tejido, esto yo tardé mucho en terminarlo. En cambio, con la costura, por ahí yo he hecho vestidos en 3 días, no trabajando todas las horas del día, obviamente, sino dedicándole 2 o 3 horas por día. He terminado prendas muy lindas en 3 días o en 4 días, o a lo sumo una semana. Así que es como una satisfacción bastante. No instantánea, sino bastante rápida, digamos, de lo que uno está haciendo y llevando a cabo. Y en el camino uno aprende un montón. Eso me gusta muchísimo. Eso es lo que rescato mucho del tema de la costura. Así que bueno, si me animo, les muestro en los episodios que vienen. Bueno, quería contarles también que amigas mías de otros países han hecho una cosa muy linda. Yo lo puse en Instagram, pero lo quiero volver a remarcar porque cuando la gente que es talentosa se junta y hace algo pensado para las tejedoras en español, está buenísimo. Hay algunos que están traducidos al inglés. Estoy hablando del Club del Suéter. Las chicas Marcela Chang, Sonia de Desmadejada, Sonia Macegosa y Agus González de Le Jardin de Juliette. Ellas hicieron una publicación muy linda que se llama El Club del Suéter, es el volumen 1. Les pongo acá la foto. Bueno, ellas hicieron esta colaboración entre las tres, que me encanta. Es en español, por eso yo la estoy, digamos, las quiero ayudar con respecto a la difusión de esto, porque mucha gente ahora no tanto, pero antes mucha gente me escribía para decirme qué lástima que todos los patrones están en inglés. Bueno, no. Acá tenemos. Mira,
ya están comenzando, ya desde la locura tejeril de España, están comenzando a surgir estas diseñadoras que están escribiendo en español. Así que las invito a que vean sus creaciones y les voy a poner todos los datos de sus Instagram, así están muy atentas a todo lo que están publicando. Además, Sonia, por su lado, y Agus, por su lado también, han publicado también colecciones, así que les voy a poner acá las fotos de sus e-books. Muy bien, acá están. Así que también les dejo los datos abajo. Y creo que uno de ellos está traducido al inglés por Paulita, por Paula, guapa, con su editorial que es de Modé Books. Así que, bueno, como ven, es un trabajo de muy a conciencia y los modelos son preciosos. Son veraniegos. Los de Agus, por ejemplo, son veraniegos. Los de Sonia es una colección muy completa con accesorios, chales divinos, unos chales divinos. Cardis, bueno, ni que hablar, gorros, mitones. Bueno, es un trabajo precioso que quiero apoyar y esta es mi manera digamos, de estar con ustedes, chicas. Me encanta lo que hacen y están muy bien editados, así que bueno, un beso a todos los que participaron, está precioso. Bueno, otra cosita, otra novedad que quería contarles, que por ahí no es tan novedad, pero bueno, como hace tanto que no grabo, no había podido compartírselos, es que Marianela de Tejer Inglés, perdón, de Knit es Tejer, está dando sus primeros pasos como diseñadora, así que ella ya sacó su primer diseño, que es un chal muy lindo, y ella está haciendo un camino así creativo, como le dice ella, muy interesante, valga la redundancia, muy interesante ver su proceso, todo lo que ella comenta, de cómo va llegando a sus diseños. Así que bueno, también pueden chequear esta nueva etapa de Nela. Les voy a poner la foto de su chal acá. Y para que puedan chequear su Instagram y ver también todas las novedades que ella tiene en su nuevo, digamos, su nuevo aspecto creativo de su vida. Así que, vamos, Nela, me gusta mucho. Por último, les quería contar, les quería mostrar algunas lanitas que tengo en mi tienda. Estoy muy contenta, tuve mucho trabajo. Y les quería mostrar específicamente las lanas que tengo para bordar, porque hay como un auge del bordado. Y bueno, por una cuestión de mercado, a veces no se consiguen lanas naturales para hacerlo, sino que se borda con acrílico. Y quiero ofrecer a las bordadoras también la oportunidad de bordar con lana merino, teñida artesanal. Así que les voy a mostrar, lo tengo acá abajo. Cajoncito. Yo tengo dos lanas para bordar, una que es la fingering, que son los famosos ramitos que ya mostré, y esta que es una edición limitada, porque digamos no tengo demasiado material como para seguir tiñendo mucho más de esto, pero miren lo que son. Ay. Se me cayó. Vale. Bueno, esta lana es la base, es la misma de todas mis lanas, solo que es una lana que es muy finita, es lace, el grosor lace que nosotros le dimos, pero está hecha en dos cabos. Cada
madejita de estas tiene como 70 metros. Está hecha de una manera tal que al abrir pueden directamente sacar una hebra para bordar. O simple o en forma doble. Y yo hice algunos degradés, ¿ven? De color, para hacer sombreados o digamos para hacer un poquito más rico el bordado. Este es un poquito más clarito que este, pero es de la gama. Bueno, esta es, en la tienda está como pura embroidery, en la sección pura embroidery, y es la súper fina. Así que esta se vende por madeja, no por ramitos como se vende la otra. Es como muy linda para trabajar. Y además que se pueden mezclar hebras, porque se pueden usar dos hebras de distinto, del mismo color, pero de distinto tono. Entonces eso está muy bueno para hacer los bordados. Bueno, así que los invito a pasar por la tienda para verlas. Ahí está. Muy bien. Estas son las puras finas, súper finas, perdón, súper finas. Así que bueno, voy a tomar un poquito más de café. Me cansé de hablar. Bueno, además, los invito a pasar por las tiendas para ver, por la tienda, para ver las otras lanas que estuve haciendo. La pura sock, la pura fingering también. La pura fingering la estoy vendiendo mucho para las mamis que usan pañales de tela, porque les tejen los cobertores a los bebés. Es muy suavecita. Esa, la pura fingering y la pura fina, son las dos que estoy vendiendo bastante para el tema de los pañales. A ver, acá tengo una para mostrarles, les voy a mostrar. Acá está, ¿verdad? Esta es la pura fina. Ay, es muy suave. Este es el color Baby Boom. Un poco más oscuro de lo que se ve, ¿eh? Tenemos mucha luz hoy y un sol muy fuerte. Y este es un grosor, es como un sport. Y esta es la fingering, ¿ven? Es más finita, pero digamos que con una madeja puesta doble, las mamis me han dicho que les alcanza para hacer un cobertor de una talla media. Así que porque es muy finita. Es muy finita. Esta no, esta se puede hacer simple, el cobertor, y con una aguja, yo calculo que con 4, o tal vez 3,5, para que quede un poco más tupidito, pero como después le hacen un proceso de lanolización, creo que no tiene que estar tan apretadito el tejido. Así que bueno, estas las estoy vendiendo muy bien para eso. Y bueno, seguimos con la pura sock y la pura plus, que digamos la pura sock es para prendas o para chales, queda muy linda, tiene muy linda caída. Así que bueno, eso por un lado, y creo que ya estamos llegando al final. A ver si me olvido de algo. Ya les mostré las mantas, les mostré todo. Bueno, espero que no pase tanto tiempo para el próximo. Me da mucha vergüenza, pero bueno, vieron que estuve viajando mucho con respecto al Uruguay acá, con mi trabajo. Y además porque, bueno, quería tener algo listo para mostrarles. No iba a empezar el podcast sin nada terminado. Así que bueno, un poco eso. Y bueno, les agradezco mucho por acompañarme en este podcast. Y también invito a que se suscriban a la gente nueva que digamos, pasó un ratito conmigo hoy. Se suscriban al canal y activen la campanita si les llega la notificación de cuando pongo un nuevo episodio. Y ya saben dónde encontrarme, aquí, me dejan comentarios o en Instagram también, no hay ningún problema.
Y bueno, los espero en el próximo episodio del podcast de Pura Hilados. ¡Chao!